Hola, buenas, soy Ray. Bienvenidos un día más al ISO Feudal, a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy tengo una noticia, y es que en el servidor que estoy jugando van a hacer reforma, entonces lo van a cerrar momentáneamente. Entonces todo lo que tengo hecho lo voy a perder. Así que me voy a poner a jugar otro juego medieval mientras tanto, mientras lo están arreglando. ¿Vale? Pero es momentáneo, de momento. Es decir, que van a arreglarlo, van a poner otro mapa, lo van a hacer diferente. Y cuando lo tengan hecho, pues volveré a jugar y volveremos a hacer vídeos. ¿Vale? Más que nada, esto va más que nada para la gente que ha estado viendo los vídeos y le gustan. Para que lo sepáis. Vale, en el vídeo de hoy, más que nada por practicar, he entrado en el servidor y he visto que toda la cosecha no está. Será porque como va tan rápido los días, se habrá pasado los días y se habrá pudrido y solo he conseguido coger uno de lino, que me ha dado tallos de lino y semillas. No lo vamos a sembrar porque es tontería, porque lo van a cerrar dentro de 2 días el servidor. Pero sí, vamos a ver para qué sirve, ¿vale? He estado mirando, ¿vale? Y en peletería pone aquí usar cuba de curtir. Y en recipientes pone maneja de lino. Que son que se hace con fibra de lino. Pegamento de hueso, que eso ya lo vimos, cómo se hace. Y fibra de lino. ¿Qué hace falta para hacer la fibra de lino? Los tallos de lino, ¿vale? Recoger semilla de lino que hemos hecho antes, sembrarla. Y al cosechar el lino, nos da tallos de lino. Y nos haría falta 10 de tallos de lino por 2 de agua. Y usar la cuba de curtir. Así que lo vamos a hacer. Más que nada para que lo veáis, ¿vale? Tengo aquí los tallos, que tengo 12, haré solo uno. Y tengo 12 de agua. Vamos a ir a la cuba. Le damos a usar. Y veis, nos sale aquí lo de tallo de lino. También tengo esta porque lo he secado. Lo dejé secando. Esta era de oveja, creo. Y pone piel fina. Y si veis aquí a la derecha también, voy a quitar esto para que lo marque. El otro día pusimos el cuero, la piel gruesa, y me ha dado cuero grueso. ¿Vale? La piel gruesa te da cuero grueso y la piel fina te da el cuero fino. Cazas el animal, te da la piel, lo ponemos a secar y luego lo ponemos aquí en la cuba y ya nos da el cuero. Y para la fibra, supongo que será lo mismo. Le damos a usar el cubo. Lo seleccionamos y le damos a seleccionar. ¿Vale? Y se pone a trabajar la cuba. Vamos a darle a ver qué pondrá a descolgar, pero es un poco raro. Y lo mismo. Tarda una horita más o menos en terminar el proceso. Así que vamos a dejarlo terminar. Y de momento no sé qué vas a hacer. Me iba a ir a. Iba a crear un escudo. Me iba a ir a. Iba a crear un escudo. Un hacha de madera. Y me iba a ir a buscar algún jugador para hacer una lucha simultánea, digamos, una simulada. Pero es que he entrado en el servidor y es que no hay nadie en el servidor. Como lo van a cerrar, no hay nadie jugando ahora mismo. Así que no vamos a poder hacer eso. Lo que voy a hacer es coger el arco, que no sé dónde lo tengo.
está. Nada, tampoco. Coger el arco, estará aquí a mejor en la carreta. Sí. Aquí hay un arco. Voy a coger las flechas. Estas que son 20. 20 flechas y me llevaré también unas cuantas más. Voy a dejar todo lo que pesa. A nadie está encargado. Vale. Voy a vaciar, voy a dejar esto. La piel seca, la pala, el hacha, me la voy a equipar. Me voy a equipar el hacha. El arco con las flechas. El arco y las flechas, que eran esta de 20, si la puedo coger. Esto lo voy a dejar aquí. El cuero también. Esto también, esto también. El agua, el carbón, la tierra, el cuchillo, ¿no? El cuchillo me lo voy a llevar. Voy a comer un poco. Me voy a crear un... Voy a ver qué hacía falta para crearme un escudo. Escudo básico, hace falta clavos. Pues va a ser que no. No me voy a hacer el escudo. Lo voy a dejar. Me voy a llevar el hacha. Y esta dos. Voy a coger el... la montura. Este de 59 lo voy a meter aquí. Vamos a sacar caballo. Me voy andando, es verdad. No voy a coger la montura. Y vamos a dar una vuelta. A ver qué hay por aquí. Ahora que no hay nadie, vamos a dar una vueltecita. Y si vemos algún animal, vamos a cazarlo y vamos a luchar con él. Si es agresivo, mejor. Si me encuentro con un lobo o algo de eso, mejor que mejor. Voy a poner música. Vale. Ay, que le he quitado. Dicho, de todas formas, vale, no os preocupéis, porque en cuanto tenga el server otra vez activado, si no, nos vamos a otro y probamos otro. Me
da mucha pereza tener que volver a empezar, pero bueno, trata de... Mira, hay un oso, pero eso me va a cubrir. ¿Qué hacemos? ¿Nos enfrentamos al oso? Me va a dar una paliza que no vea, pero bueno. Desmontar. Porque se puede... Espérate, voy a ver si se puede disparar montado. No creo. No. Con el hacha sí se puede. Pues ahora mismo le doy con el hacha. Y si ve que me da la paliza, salgo corriendo. Venga, vamos. Vale, pues lo he dicho. Uf, esto es muy complicado darle, ¿eh? Corre. Me ataca. Oye, oye. A ver si le puedo dar, pero esto va a ser complicado, ¿eh? Como corta el arma, yo creo que no. No, me va a matar de dos zarpazos. Voy a buscar otro animal porque este me va a dar una paliza. Me va a golpear, yo no le he golpeado nada. Vamos a buscar otro animal más de mi tamaño. Pues lo dicho. Vale, para que hagan el mantenimiento, a ver qué es lo que van a crear, no crear. Y viendo lo que hacen y lo que no hacen, pues o me iré a otro server. O me seguiré y jugaré aquí. Yo quiero jugar aquí porque son muy buena gente los administradores. Me ha ido muy bien. Y ya está mi rollo y la verdad que está bien. Y de momento me pondré a jugar otro juego que es el Medieval Dynasty o algo así. Y probaré ese juego, grabaré algunos vídeos y subiré esos vídeos a ver qué tal. ¿Qué tal va? Y a ver cómo es el juego. El agua, creo, la playa. Nada, ya está, vaya. No puedes jugar a mi descansa, ¿no? ¿Cómo recupera a este hombre? ¿Así? ¿Sí lo paro, qué es? ¿Va más rápido? No. Mapa.
Y nos vamos a acercar. Vale, está cansado, ¿no? Descansa, descansa, hijo. Y nos vamos a acercar por ahí, por esa zona de aquí. Por esta zona de aquí. Que creo que es donde estaban los. Lo diré. La ciudad grande. Nos vamos a acercar. Gracioso, me choco. No me había dado cuenta, me he dado cuenta ahora. Me choco y se ve. Se escucha el ruido de un caballo en vez de. Y yo no llevo un caballo, llevo un alce de estos grandes. Me han dejado el ruido del caballo. El alce que quería hacer caballo. Que descanse de verdad. Además, no voy muy bien, ¿no? Tengo que ir para allá. Me ha hecho un torreón aquí. Hacer eso. Voy a intentar llegar a las construcciones de piedra y voy a hacerlo de piedra. Me pondré cerca de un sitio de arcilla. Para tener arcilla y construir más fácil las cosas de piedra. Sí, está lloviendo encima. Aquí hay construcción.
munición ya. Podré entrar, yo creo que no. No me deja. Espérate, quita modo combate. Montar, examinar, abrir. No me deja abrir ni cerrar. Una pena. ¿Y esto qué es? Expulsar ocupantes. Climb como punto de reunión. No sé. Tengo que aprender muchas cosas todavía del juego este. Aquí hay torreón. Igual no puedo abrir. Guárdalo. Estoy todo sangrando de... Mira por aquí, cositas ahí, herrerías. Una casita. Una carpintería. Eso es el puesto de comercio. Aquí nunca. No lo. Presiona control T para driving to repreus. No entiendes. Control T. Ahora te ha pillado. Cabeza de alce grande, carne asada. Venderá la corona. Puedes vender cosas, ¿no? Lo han puesto en español, eso está muy bien. Se supone que puedes venderlo, ¿no? Creo yo. No está bien, no está mal. Águilas de sangre ponía, ¿ve? ¿Dónde está? ¿Ya? ¿He salido o no? Sí. Vale, pues esto sería el comercio también. También lo veremos en la próxima serie. De arcilla, torreón gigante. Y todo esto se puede construir, ¿eh? Y todo esto lo hace una persona, bueno, una persona que lo puedes tú modificar, digamos, en el mapa.
y hacer todas estas construcciones. A ver. Voy a hacer todo el río que no veo aquí, desde aquí. Que está chulísimo, ¿verdad? Está chulo, chulo. Que me mato. Me he tirado desde ahí, para abajo. También es para subir. Casa de guardia. Esa es la puerta donde quería entrar antes, ¿no? Y entrar por el otro lado. Pero está cerrado esto. Es donde estaban los administradores. Donde he subido antes, ¿no? Yo sí. Muralla. Uf, está cerrado, tengo que dar toda la vuelta ahora. Vale, voy a dar la vuelta. Bueno. ¿Cómo se sube por aquí? Por aquí, ¿vale? Pero claro, no se puede entrar porque está cerrado. Esta parte está cerrada. Pues nada. Aquí con este personaje de... moribundo, lleno de sangre por todos lados. Lo vamos a dejar, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros al canal. Si queréis ver el nuevo juego, a ver cómo funciona y cómo es, pues os invito a que os suscribáis al canal y así estáis al tanto de todos los vídeos. Y podéis ver la serie que voy a hacer ahora. Ha sido un placer. Hasta luego.